Oma Gyanati Miranda Sya Gyanangyana Salakaya Chitsuru Militan Yenatas Mai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistani Stapitan Yena Bhutalesa Yan Rupa Kadamahyanda Tiswa Param Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabanda Jagatpate Gopesha Gopika Gantarat Hakanta Namostute Sri Gauranga Gunano Kirtane Sadahar Sintama Admanansi Vapran Gurudeva Padma Paramansi Vanadevas Param Srimad Vaishnavanam Priyamati Varam Srinamanandarupinandine Sukripa Varsitam Pranataham Sri Gopanandam Banam Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Advaita Gadhar Sri Sai Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ayer tuvimos algunos problemas técnicos con el internet. Entonces solo pudieron escuchar las personas quienes asistieron presencialmente al templo y por esta razón, para no perder la continuidad en las grabaciones, en las clases, voy a dar de nuevo el Harikatha la clase número 9 del Bhakti Rasamrita Sindhu o el néctar de la devoción. Estamos estudiando la introducción al libro escrita por Param Gurudev Srila Bhaktisiddhanta Bodh Maharaj. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del Madhurya Prema. El intenso vínculo del apego entre el sujeto del Prema, es decir, Visaya, Sri Krishna, quien es Nayaka, el héroe o el disfrutador predominante y el objeto del Prema, y las Asraya Nayikas, las heroínas de Vraya, quienes son disfrutadas por Krishna, esto es llamado Madhura Prema. En el lenguaje de los dramas, del rasa, generalmente no se usan los nombres directos de los actores, porque esto, digámoslo, se perdería, digámoslo, la esencia de esta gran obra de teatro trascendental. Y además de esto, el señor Krishna dice, Paroksavada, Mamat Priya, él disfruta del lenguaje indirecto. Entonces, ustedes van a encontrar que en los libros de las obras en donde se escriben los lilas, Krishna es llamado Nayaka, es decir, el héroe, y las damas de Vraya, encabezadas por Srimati Radhika, son las Nayikas o la heroína. Y este juego amoroso, este vilás entre Nayaka y Nayaki, es llamado Madhura Prema. Este vínculo nunca cesa, aunque hayan grandes obstáculos entre el sujeto y el objeto. Entonces, Srimati Radharani, cuando ella está en Yavat, en la casa de Yatila, de Kutila, de su suegra, de la hermana de su esposo, Abhimanyu, ella hace diferentes entrenamientos a lo largo del día. ¿Para qué? Para poderse entrenar para ir al bosque por la noche a encontrarse con Nayaka, con el señor Krishna, quien es el amante supremo. Y debido a que ella va por la noche al bosque, y el bosque pues es un lugar complejo, es un lugar oscuro, es un lugar lleno de superficies irregulares, lleno de enredadera, lleno de árboles. Entonces ella se entrena de diferentes maneras en el patio de su casa para que le sea más fácil encontrarse con Krishna por la noche en el bosque de Vrindavan. Entonces ella, por ejemplo, coloca agua sobre la superficie del suelo y aprende a caminar en una superficie resbaladiza. Por otra parte, ella entonces coloca diferentes piedras en el suelo para aprender a caminar sobre las piedras sin herirse los pies o acostumbrarse al dolor de las piedras debajo de sus pies, porque ella sabe que pues en el bosque la superficie pues van a haber raíces, van a haber ramas, van a haber piedras, etcétera. Y además de eso, ella se venda sus ojos, se coloca una venda y aprende a caminar a tientas en su casa. ¿Por qué? Porque ella sabe que el bosque es oscuro y además de eso, que el señor Krishna también es Shyam, de color oscuro, entonces ella no va a poder ver con facilidad y por lo tanto ella hace todas estas austeridades para poder encontrarse con Krishna y para poder servir a Krishna en la danza rasa y después en los Nikunjas, en Sri Vrindavan Dham. Y asimismo nosotros tenemos que aceptar
cualquier austeridad que tengamos que hacer como parte del entrenamiento para encontrarnos con Sri Krishna. Y así como Radha tiene que entrenarse y tiene que pasar por estas situaciones un poco difíciles, de la misma manera nosotros tenemos que aprender a entrenarnos y entender que en este entrenamiento llamado Sadhana Bhakti van a haber dificultades y tenemos que aceptar todos estos retos que nos pone la práctica espiritual con amor, así como Radha acepta todos estos retos. Estar casada con Abhimanyu, estar en la casa de Yatila y Kutila, tener que salir al bosque por la noche, tener que estar en la boca del pueblo, porque pues los demás dicen que ella tiene una relación escondidas con Krishna, y ella todo eso lo hace por amor, para complacer a Nayaka, al héroe supremo del Rasa, a Rasaraj Sri Krishna. Madhura Prema es la relación entre la divinidad suprema, quien se manifiesta como el amante supramundano, y las divinas damiselas de Braya, llamadas gopis, quienes poseen cuerpos espirituales hechos de la potencia Chit y se manifiestan como amantes de Krishna. Entonces, es importante recordar que en Goloka Vrindavan todos los cuerpos son hechos de sustancia plenamente espiritual. Nosotros acá en el campo material tenemos que recordar que no somos el cuerpo material, porque tenemos que identificarnos con el cuerpo material, pero sabemos que el cuerpo material es hecho de pancha, butagni, de los cinco elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, el éter, mientras que el cuerpo espiritual es hecho de la chit-shakti, de sustancia 100% consciente. Entonces yo tengo que cantar, aham brahmasmi, soy energía espiritual, soy Brahman. Tengo que salir de la identificación del cuerpo material, mientras que Krishna del mundo espiritual puede decir, yo soy el cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es diferente de su nombre, de sus cualidades, de sus atributos, porque todo de hecho es este cuerpo con sustancia 100% espiritual. Esta faceta de amantes entre Sri Krishna y las Braya Gópicas es el clímax dentro del el Madhurya Prema. Este tipo de sentimiento es superior al sentimiento que sienten las reinas de Dwarka, quienes tienen la relación con Krishna basado en el amor conyugal como esposos. Eso se llama Swakiya, mientras que el amor de las amantes es llamado Parakiya. Y este amor de amantes gusta más al señor Krishna por toda la intriga, por todo el aspecto que despliega al tener una relación, por así decirlo, ilícita, como amantes en Goloka Vrindavan. Ahora, cuando el Bhagavan Sri Krishna se encontraba en Dwarka, las reinas como Rukmini y Satyabhama, ellas por la noche veían que Krishna sudaba, lloraba, transpiraba, se agitaba y empezaba a gritar a mitad de la noche, ¡Hey, Irate, 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 Lalita, Vishaka! Ellas decían, pero ¿quién es esta Radha? ¿Quién es esta Lalita? ¿Quién es esta Vishaka? Porque en Bhagavan Sri Krishna se siente tan profundamente enamorado. Entonces, ellas no entendían la situación porque ellas no saben qué es Braya, no saben qué es Vrindavan, no saben cuál es el amor de los Brayavasis hacia Sri Krishna. Y por esto, ellas pidieron a Rohini Mai de que hablara, les dijera, les diera Harikatha, les diera Braya Katha. ¿Por qué? Porque Rohini, ella estuvo con Krishna en su niñez en Vrindavan, después estuvo en Mathura y después estuvo en Dwarka. Y por lo tanto, entonces, estas reinas le dicen a ella, háblanos de las glorias de Braya y por qué Krishna tiene su corazón allí, por qué Srimati Radhika ha capturado por completo el amor de Krishna. Nosotras somos mujeres de la sociedad, somos hermosas, somos expertas en las 64 artes, tenemos un hermoso palacio, le damos a Krishna todo lo que él quiera, lo servimos, pero ¿por qué él medita en Braya permanentemente? Entonces, Madre Rohini le dice a ellas, lo que pasa es que el amor de ustedes está dividido, el amor de ustedes tiene diferentes divisiones, porque ustedes tienen su familia, porque ustedes tienen sus parientes, porque ustedes tienen sus
amigos, porque ustedes tienen a Krishna, porque ustedes tienen 10 hijos con Krishna, porque ustedes tienen una hija con Krishna. Cada una de ellas tenía 16.108 reinas, tenía 16.108 Krishnas y estaba casado con cada Krishna en un palacio y tenía 10 hijos y una hija. Entonces Rohini dice, ustedes tienen que dividir su amor entre todas estas personas, porque ustedes aman a sus hijos, aman a sus hijas, aman a sus padres, aman a Krishna. Pero el amor de las Braya Gópicas es superior. ¿Por qué? Porque ellas renunciaron a todo tipo de amor por la familia, por los esposos, por la sociedad, por cualquier tipo de dharma. Y ellas se entregaron por completo al dulce sonido de la flauta de Krishna y perdieron su posición social, perdieron su castidad, perdieron sus familias, pero se entregaron por completo a Krishna. Entonces, el amor de ellas es indiviso. Y ese amor llamado una Unatoshrararas es el amor que más puede complacer a Krishna. Entonces, tenemos diferentes niveles de prema. De Madhurya Prem, tenemos Prauda Prem, que es el prema en su madurez, que es el prema que manifiestan las gopis en Braya. En esta etapa, la separación entre el objeto y el sujeto del prema se vuelve insoportable, hasta tal punto en que el amante y las amadas experimentan morir el uno por el otro. Incluso dentro de los diferentes desarrollos del Vipralamba, el amor en separación, el último estado es mritio, es sentir la muerte en la separación el uno por el otro. El siguiente nivel de prema es Madhya Prem, que es un prema en un aspecto intermedio. En esta etapa, la separación entre el sujeto y el objeto es dolorosa y es soportada como una dura penitencia. Es decir, está la separación de Visaya-lámbana, del objeto supremo, del amor, me genera cierto dolor, pero yo lo acepto como una penitencia y puedo vivir en separación del sujeto del amor. Y finalmente está Manda Prema. Manda significa de naturaleza inferior, o Manda significa lento, perezoso. En esta etapa, ocasionalmente hay lapsus en los cuales se olvidan algunos aspectos en relación a Sri Krishna. Es decir, pues en algún momento se manifiesta el amor por Krishna, pero en otros momentos entonces nos olvidamos de esta relación con Krishna y por lo tanto es un prem de naturaleza inferior. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de este Prauda Prema o de este amor en la etapa madura? El señor Chaitanya Mahaprabhu ha descrito en su Sikshastakam, Yuga Jitan Nimisena Chatsusa Pravrista Jitam, Sunya Jitan Jagat Sarvang Govinda Virajename. Oh Govinda, sintiendo tu separación, considero que un pequeño momento es más largo que una era. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, y en tu ausencia me siento completamente solo en este mundo. Ese es la manifestación de cómo un instante de separación es muy largo y uno considera que ha pasado toda una eternidad al estar separado de Cristo. Y para poder graficar, explicar de una forma más profunda este sentimiento, entonces voy a leerles de este hermoso libro llamado El Bayan Rahasya, donde están los secretos para la práctica del Bayan. Ustedes pueden ver en mi canal de YouTube, yo di 15 conferencias sobre este hermoso libro de Thakur Bhaktivinoda el año pasado. Y acá entonces estamos hablando precisamente de ese amor tan profundo que siente Srimati Radharani por Krishna al estar separado de él. Sin el darshan de Sri Krishna, para Sri Radha, que se abraza en el fuego de la separación, es como si transcurrieran cientos de yugas. Sus días se han detenido. Estos días y noches en los que no puedo servirte no son benditos. ¡Ay de mí! Sri Krishna dice, Radha, tu cuerpo atravesado por las flechas de Ananga, Cupido, arde en el fuego de Kam, de la lujuria, de modo que debes ir a buscar a tu esposo. Sri Radha responde, Oh Shyam, estoy buscando a mi Prana Priyatama, Brajendra Nandan. ¿Qué necesidad tengo de un marido que me causa desazón? Oh amigo de los desamparados, he abandonado a mi esposo y he venido a ver a mi Priyatama. Si alguien pregunta por qué has venido a ver a tu Priyatama, Radha dirá, él es el amigo de los caídos y de los desamparados, y puesto que yo estoy desamparada, también es mi amigo. Sri Krishna dice,
El deber supremo de la mujer es servir a su esposo. Ella responde, nuestras mentes y nuestros sentidos estaban satisfechos con las labores del hogar, pero tú nos los robaste. Oh Harí, hemos venido a ti en busca de la riqueza de nuestros corazones y nuestros sentidos. Si hay algo de malo en ello, la culpa es tuya. Sri Krishna dice, están mintiendo. Cuando yo robé su corazón, a lo que Radha responde, compadécete con nosotras. Tú eres el único océano de misericordia. Danos, por favor, una gota de este océano. En este hermoso pasaje, sí, parafraseado por nuestros purvacharios para que podamos entender lo que se escribe entre líneas, el lenguaje indirecto, se está dando a conocer cuál es el sentimiento tan profundo de Radha por Krishna. Entonces, es algo muy hermoso llegar a comprender el corazón de Sri Radha a través de la lupa, a través del lente de nuestros Rasika Acharyas, quienes pueden entender cuál es el corazón de los Ragadmika Bhaktas, de aquellos que están hechos de amor puro por la pareja divina. Madhura Prema se despliega en forma ascendente en los siguientes 7 niveles. Entonces, hemos hablado en las clases anteriores del desarrollo del prema desde Estrada, desde la fe hasta el Prem Bhakti, el amor puro. Pero ahora vemos que el amor se desarrolla aún más, que el amor es perfecto y se perfecciona a cada instante, que el amor es por sí mismo y para sí mismo. Entonces ese Madhurya Prema despliega todos los días nuevos pasatiempos, nuevos lilas, despliega nuevos lugares del encuentro para la pareja divina en Vrindavan Dham, despliega nuevos prakash, nuevas cuadros, nuevas ventanas para ver el mundo espiritual, y además hay devotos que alcanzan la plataforma de siddhas, de seres perfectos, y van a Golok Vrindavan y entran y reciben sus cuerpos espirituales, sus siddhadejas, y participan de estos lilas. Por lo tanto, no podemos pensar que las Takalilla Lila, las actividades óctuples, que es la pareja divina de Sri Vrindavan Dham, son monótonas y son repetitivas como las rutinas que seguimos en este mundo material. No, en el mundo espiritual todo se renueva a cada instante y cada vez hay más amor y un renovado tipo de relación entre Nayaka y Nayaki, el héroe y la heroína suprema. Estos niveles en el desarrollo del prema han sido explicados a profundidad en el Pushpala Nilamani de Sila Rupa Goswami. Entonces, en el Bhakti Rasamrita Sindhu se describen los niveles del desarrollo de Estrada hasta Prema Bhakti. Y después, en el Pushpala Nilamani, Sila Rupa Goswami, como continuación del Bhakti Rasamrita Sindhu, describe los 7 niveles del desarrollo del Madhura Prema: Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhav y finalmente Mahabhav, que es el dominio exclusivo de la Swarup Shakti de Srimati Radharani. Ahora, el autor Bhaktisiddhanta Maharaj y todos nuestros purvacharyas van a repetir una y otra vez que tenemos que entender que estos lilas, que este amor conyugal entre la pareja divina o amor de amantes, está por encima de cualquier emoción mundana, fundamentada en la experiencia de un cuerpo físico, de un cuerpo material. El Madhura Prema solo puede ser experimentado por aquellas almas liberadas que son elegibles para ello. No puede ser experimentado por ningún otro tipo de almas. En la ciencia de la vida espiritual, las etapas de sadhana o práctica espiritual, desde Shraddha, desde la fe hasta Anartha Nibriti, es decir, la primera parte del camino, conciernen al olvido del alma condicionada de su esclavitud en relación al cautiverio material, lo anterior debido al despertar de la conciencia. Entonces, esta es la primera etapa y el fundamento de esta primera etapa es la purificación de la mente y la purificación de nuestros sentidos. Después de que se completa este proceso de purificación, entonces viene la segunda etapa del camino, que va desde Nista, firmeza en la práctica, hasta Bhav.
el individuo alcanza en esta etapa el plano de la trascendencia. Antes de esto, antes de que nos liberemos de los anartas, de que purifiquemos nuestro corazón, no podemos pretender que seamos llamados en todo el sentido de la palabra trascendentalistas. Pero cuando se llega a la etapa de Bhav, el practicante, el sadhaka, realiza su propio yo, que es diferente al cuerpo material denso y sutil. En esta etapa se trasciende el mundo del pensamiento, de los sentidos físicos, y se es bendecido con la primer visión del Spurti. Entonces aparece ante nosotros la deidad de Sri Krishna en nuestro corazón purificado, y podemos ver la hermosa forma de Krishna curvado en tres. Después de esto, entonces van a aparecer al lado de Krishna los Parikar, de acuerdo a nuestro Stajivav, a nuestro sentimiento permanente. Entonces va a aparecer Lalita, Vishaka, o va a aparecer Rati Manjari, Rupa Manjari, o va a aparecer Subala, o va a aparecer Madre Yashoda, Nanda Maharaj, de acuerdo al sentimiento, se van a aparecer al lado de Krishna sus asociados eternos, y después vamos a ser entrenados por estos asociados eternos para servir al Señor Krishna en Golok Vrindavan. En la etapa del desarrollo del Prem Bhakti, el practicante alcanza la realización del ser y la realización del ser supremo. Cuando el prema se desarrolla aún más, lo lleva uno al reino supramundano, a Prakrit, al reino de Sri Krishna, en el cual el Señor posee una forma similar a la humana, pero similar no significa que sea igual en identidad a la forma humana. Entonces el Señor Krishna se manifiesta como una forma similar a la humana, pero recordemos que su cuerpo está hecho de sustancia espiritual pura, de Shiv Shakti. En el Aprakrit, o el reino supramundano de Braj, las relaciones entre los asociados de Dios tienen cinco categorías: santa neutralidad, dasya, servidumbre, sakya, amistad, vatsalya, paternidad o maternidad, y finalmente madura, o la relación del amor conyugal. La forma más elevada del prema, de este madura, que es la forma más elevada de este amor más íntima, porque solamente con la pareja uno comparte cosas muy íntimas que con los demás no va a compartir, ni con los amigos, ni con los padres, ni con las personas que lo sirven a uno. Entonces, la forma más elevada del prem, el madura prem, se desarrolla de dos formas. Suakilla, que es la relación de ver a Krishna como un esposo, que es la relación que tiene la reina de Dwarka, y Parakilla, que es la relación de ver a Krishna como un amante. Y pues acá las almas que toman este tipo de madura prem pueden ser solteras o pueden estar casadas, y se consideran las amantes del Señor Krishna. Este tipo de relación, de nuevo, no tiene nada que ver con la lujuria mundana de conseguirse un amante y de faltarle a la esposa, no tiene nada que ver con esto. Por esto es muy importante entender que la verdadera realización del prem solo es posible en el plano de la trascendencia, y solamente puede ser realizado en el corazón de un jiva mukta, de un alma que ya se ha liberado de su lujuria material. Porque si nosotros pretendemos hacer un parangón, una comparación entre el servicio que hacen las gopis en Kamanuga Bhakti y la lujuria mundana, entonces arruinamos por completo la comprensión de Lila, arruinamos por completo nuestra vida espiritual y mundanizamos algo tan elevado como es la relación de Sri Radha y Govinda. Las personas dadas a la sensualidad mundana que intentan entender esta relación espiritual a través de los sentidos materiales simplemente van a tergiversar el prem. Por lo tanto, este tipo de personas no se les recomienda incursionar en este tópico. Como ya se ha dicho, prema y kama, o el amor sensual, están ubicados en dos niveles totalmente diferentes. Prema solo se podrá manifestar en el reino trascendental de Dios, mientras que kama, o el amor sensual, se manifiesta en el plano mundano. Por lo tanto, es un craso error tratar de acceder a la comprensión del prema, teniendo como punto de referencia nuestras experiencias mundanas en relación al amor. Esto es algo muy importante. Esto es algo que los Purvacharyas siempre lo van a recalcar, siempre lo van a recalcar, siempre lo van a recalcar. Porque hay personas que prematuramente entran en el Rasa Kata, ¿sí? Y lo que hacen en el Rasa Vichar, y lo que hacen es arruinar su práctica espiritual. Primero,
se tiene que tener una base firme de Vedi Bhakti, Bhakti bajo reglas y regulaciones, de Sadhana Bhakti, y además comprender el Siddhanta puro, comprender qué es Nam Tattva, qué es Jiva Tattva, qué es Maya Tattva, qué es Guru Tattva, qué es Krishna Tattva, y después de comprender el Siddhanta de forma apropiada, poco a poco uno va incursionando en la comprensión del Rasa bajo la guía de un Rasikacharya. Porque esa es la guía que nos va a proteger, que nos va a ayudar. Pero si nosotros sin comprensión, sin práctica, sin principios, intentamos entender esos pasatiempos de Radha Krishna, lo único que vamos a hacer es arruinar por completo nuestra práctica espiritual. Si queremos saltar precipitadamente desde Kama, el amor mundano, hasta el prema, sin hacer el proceso adecuado, simplemente seremos arrojados al abismo de la lujuria mundana. De esta manera, la persona perderá la oportunidad de realizar y saborear el supramundano Krishna Prema, el amor puro por Krishna, que es el objetivo de nuestra práctica. Bien, después de nuevo, Bhaktivedanta Maharaj por 20ª vez advertirnos sobre las implicancias de entrar en estos tópicos y de tenerlos sobre nuestra cabeza con el respeto adecuado, con la comprensión del Siddhanta adecuado, vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo del Madhura Prema, que, como les digo, es un resumen de el Ushbala Nilamani. El primer nivel en el desarrollo del amor puro es Sneha. Cuando el fuego del Krishna Prema es tan fuerte que hace que el Asraya o objeto del Prema se derrita, entonces tal Prema se llama Sneha. Cuando este fuego Sneha se enciende en el corazón, genera una sed insaciable por ver al Señor. Este Sneha es de dos tipos, Grita Sneha y Madhu Sneha. Grita Sneha es el primer tipo, significa literalmente afecto tan tierno y suave como la mantequilla clarificada. Entonces, para que Krishna robe la mantequilla, nuestro corazón tiene que volverse suave como la mantequilla, y así Krishna puede robar la mantequilla, puede robar nuestro corazón. Cuando Sneha se vuelve sumamente entrañable y el Asraya experimenta sentimientos con palabras como yo soy tuya, a este intercambio se llama Grita Sneha. Chandravali es el Asraya de este tipo de Sneha. Entonces Chandravali, por así decirlo, en el juego divino es la competidora de Srimati Radharani, quien compite como la rival de Radha por el corazón de Krishna, y ella tiene este tipo de Sneha que no es tan fuerte como el de Radha y que la lleva a pensar yo soy tuya, yo soy para ti. Ahora, el Madhu Sneha es el tipo más fuerte de Sneha. Literalmente significa afecto tan tierno y dulce como la miel. Cuando el Asraya experimenta sus sentimientos con palabras como tú eres mío, entonces tú eres mío, el sentimiento de posesividad de Mamata, este intercambio amoroso se llama Madhu Sneha. A través de la frase de tú eres mío podemos apreciar un sentimiento más intenso que en la frase yo soy tuya. El significado interno de esta frase es, tú tienes muchas gopis, pero yo no tengo a nadie más, sino te tengo solamente a ti, tú eres mío. Madhu Sneha en sí mismo es la personificación de la dicha y el caos. En muchos aspectos de Rasa existe simultáneamente este sentimiento. En el Rasa va a haber alegría, va a haber tristeza, va a haber dicha, va a haber caos, pero esto no es la tristeza mundana que nosotros experimentamos, no es el caos del mundo material. Todo esto es de naturaleza aprakrita, trascendental. Sri Radha es el Asraya de Madhu Sneha. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la comprensión de Sri Radha? Para eso el señor Chaitanya nos ha revelado el último verso del Sikshastaka. Ashlisya va padaratam pinastuman adar samam mahatam karotuva no conozco a nadie más que a Krishna como mi Señor, y Él lo seguirá siendo, aunque me abrace fuertemente o destroce mi corazón al no estar presente ante mí. Este lámpato, este libertino, puede irse al cunya de Chandravali. Sin embargo, Él es mi Señor adorable sin ninguna condición. Él es mío, Él me pertenece. El segundo tipo, el segundo nivel en el desarrollo del amor puro es man. Entonces, man normalmente se traduce como mente, pero acá realmente man quiere decir celos amorosos.
En la medida en que la emoción experimentada en esteja, en la primera etapa del desarrollo del madura prem se desborda, una nueva bienaventuranza derivada de saborear la hermosura de Sri Krishna es experimentada. Cuando el objeto del prem asume un comportamiento de aparente indignación que surge de los celos amorosos, es llamado man. Una vez Srimati Radharani estaba esperando a Krishna y ella pues sus shakis la decoraron muy hermosa, su cabello, su sari, sus ornamentos, sus pulseras, y estaba muy, muy, muy hermosa esperando a Sri Krishna, y Sri Krishna tenía una cita con ella. Y lamentablemente Sri Krishna se enredó en otras actividades, porque ustedes saben, el comportamiento de Krishna es torcido, ¿sí? Es sinuoso. Entonces, a veces se enreda con sus amigos jugando, se le pasa el tiempo jugando con los amigos y llega tarde a las citas con Radha. En otras ocasiones pasa que Sri Krishna se entretiene con otras gopis, entonces se desvía del camino hacia el encuentro con Radha y aparece jugando con otras damiselas de Braj. Y en esta ocasión, Krishna ya le había quedado mal a Radha varias veces. Sí, había faltado a su cita, entonces Srimati Radhika estaba muy enojada y le dijo a Susakis: no quiero ver más a Krishna, no quiero ver más, termino la relación con él, él se burla de mí, llega tarde, yo no valgo nada para él, que se olvide de mí, no quiero volverlo a ver. Entonces en ese momento las Shakis se pusieron muy tristes, dijeron: no, Radha, dale otra nueva oportunidad, perdónalo, no quiero saber nada de él. Y entre las Shakis, entonces las principales son Lalita y Vishakha. Lalita es de un comportamiento, de un carácter fuerte. Y Vishakha es suave. Ella dice: perdona, Krishna, encuéntrate con él, dale una oportunidad. Pero Lalita dice: sí, se lo merece. Este infeliz llega siempre tarde a las citas y te hace sufrir. No le pares atención, no le prestes cuidado. Por otra parte, del otro lado, entonces, están los Priyanarmasakha, los amigos de Krishna, quienes conocen de la vida romántica de Krishna y quieren que servir al encuentro de Radha y Govinda. Y entonces Subal dice: Krishna, Radha no quiere encontrarse contigo, no quiere saber nada de ti, dice que ha terminado la relación entre ustedes. Y Krishna se perturba y se aflige y se siente muy mal y siente separación de Radha, y entonces entra en un sentimiento de separación muy profundo y dice: ayúdenme por favor, yo tengo que encontrarme con ella, ella es mi vida, ella es Hariprilla, ella es la más querida para mí, por favor ayúdenme. Entonces Allí ayudan entre los Priyanarmasakhas, ayudan entre las Shakis, dicen: oh, hagamos algo para que se rompa este man tan fuerte de Radha. Y Radha se siente muy triste, se siente muy afligida, dice: ya no tiene sentido que me trenza este cabello, ya no tiene sentido que me coloque este sari, ya no tiene sentido que me decore hermosamente para Krishna, nada de eso tiene sentido. Y se deja por así, se abandona. Entonces diseñan un plan. Y el plan es que le dicen: hey, Radha, tú estás muy triste, muy afligida por este bandido de Krishna que te ha hecho sufrir, tu corazón está afligido. Nosotros hemos escuchado que cuando está muy afligido, uno debe pedir bendiciones de un sadhu. Y los sadhus, por su poder espiritual, lo ayudan a uno a liberarse del sufrimiento. Entonces, ¿por qué no visitas un sadhu? ¿Por qué no recibe la visita de un sadhu? Y ella dice: no, no quiero ver a nadie, no quiero ver ningún sadhu. Si ya no veo a Krishna, no tiene sentido mi vida. Entonces, en ese momento, se idea el plan, los Priyanarmasakhas visten a Krishna como un sadhu y le colocan un turbante, le colocan ropas de brahmachari y le dan un kamandalu, que es la olla en la cual los sadhus piden, hacen madukari, piden donaciones y salen a los pueblos, al pueblo a pedir algo de comer y dan bendiciones a las personas que les dan caridad. Y de repente este sadhu llega a la casa de Radharani. Y allí está Yatila Kutila. Entonces, Yatila está haciendo labores domésticas, está apaleando el estiércol, porque ese estiércol de las vacas lo apalean, después hacen como unas tortas y después las tortas sirven para hacer construcciones o sirven para cocinar. Entonces, es necesario la posta de vaca.
Y ella está paliando esta posta y llega un sado, pues es nación, y se dicen, por favor, soy un sado, deme, estoy haciendo maducar y deme algo de comer. Y ella dice, no, yo estoy sucia, estoy contaminada con estiércol, estoy ocupada, no puedo atenderte. Pero de repente, Kutila dice, no hagas esto. ¿Por qué? Porque los sados tienen brahma tejas, tienen poder por la práctica de austeridades, y si uno no los atiende, lo pueden a uno maldecir y sería una desgracia. Entonces debemos darle algo de caridad. Entonces Yatila dice, Rada, Rada, baja y le das algo de comer al sadhu. Allá en la cocina hay un dal y hay un arroz y unos chapatis. Dale algo de comer a ese sadhu para que coma algo y no nos vaya a maldecir. Y Rada dice, yo no quiero bajar. Yatila dice, tienes que hacerme caso, yo soy la mayor de esta casa. Y la Saki le dicen a Rada, 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 por favor, ve, baja, haz caso. Yatila te está dando una instrucción. Y Rada pues dice, bueno, está bien, tengo que bajar, voy a ver este sadhu, no estoy desarreglada, pero voy a hacer esto porque no quiero ninguna maldición de un sadhu, quiero servir a este sadhu. Entonces baja y ve a este sadhu, y este sadhu se le hacía un poco conocido, pero ella no entendía quién era, y lo veía con su turbante y sus ropas de brahmachari, y dijo, por favor, dame una caridad, necesito una caridad tuya, algo muy importante. Y de repente Radha empieza a mirar que esa mirada juguetona, esa mirada traviesa, esa mirada de soslayo, es conocida para ella. Y él dice, pero ¿quién es este sadhu? Parece que yo lo conozco, parece que yo lo conozco. Y entonces de repente le dice, ¿qué es lo que quieres que te den caridad? Y este sadhu lleva su kamandaru y le dice, Radha, por favor, entrégame como caridad tu man, tu enojo. Y entonces Rada dice, sí, ¿quieres que te entregue mi enojo? Y coge la bandeja donde tenía el dal, donde tenía los chapatis, y se la coloca en la cabeza a este sadhu, a Krishna, y lo baña con el dal. Y dice, ahí está tu man, ahí está lo que querías en caridad. Y allí empiezan a reír como locos, y después de eso viene la unión entre la pareja divina y se rompe el man de Rada. Entonces Radha no se enoja por el ego, ¿sí? Radha se enoja porque a Krishna le gusta verla enojada porque se ruboriza, y Krishna dice, Radha se pone más hermosa cuando está celosa, cuando está enojada conmigo. Entonces Radha sigue el juego para el placer de Priyatam. Pranaya es el siguiente punto en el desarrollo de este Madhura Prem. Cuando man, la ira se desvanece y la pareja divina se dedica a sus juegos amorosos, todo tipo de timidez y vacilación se eliminan por completo. A este sentimiento se le llama pranaya. Esta es la etapa del prem, en el cual el asraya u objeto del madhurya rati no percibe distinción entre el cuerpo, la mente, la inteligencia, el corazón, la vida y la de su amado Krishna. Entonces, allí Radha se vuelve una con Krishna. Radha entrega por completo su cuerpo, su mente, su inteligencia, su corazón, su vida. Y esto, llevándolo a nuestra práctica, tenemos que convertirlo en la etapa más avanzada de las 9 prácticas del servicio devocional, que es Atma Nivedana, rendición total. Que nuestro cuerpo sea rendido para el servicio a Krishna, que nuestra mente sea rendida a Krishna, que nuestra palabra sea para glorificar a Krishna y que nuestro corazón sea mandir, un mandir, un templo en el cual more el Señor Krishna de forma permanente. Y así como Radha se entrega por completo, entrega hasta su propio cuerpo para el servicio a Krishna, nosotros debemos entregarnos también por completo para el servicio de Krishna y para el servicio también de Srimati Radhika. En el momento en que Sri Radhika está influenciada por Mana, ella no le habla a Sri Krishna, ella toma distancia. Pero luego de que se rompe este man de Krishna, entonces cambia la melosidad, cambia el mood, cambia el sentimiento. Posteriormente, su man, como lo vimos en el pasatiempo que narré anteriormente, es apaciguado por Sri Krishna. Y solo en este momento que Sri Radhika, quien es la potencia ladini y la potencia de placer espiritual del Señor, rompe el man, entonces ella se entrega a Krishna sin ninguna reserva, se entrega por completo.
Y pues después de la tormenta viene la calma, entonces viene el encuentro, viene el abrazo, vienen las caricias, viene la unión con el Señor Cristo. Ella se entrega al predominante absoluto en su totalidad y de esta manera llega a ser uno con él. Hay un verso muy, muy bonito, el Chaitanya Charitamrita, que estaba estudiando esta semana. Entonces, ¿qué hay en la mente de Radha? ¿Qué hay en la mente de Krishna? Krishna Chita Stita Radha, Radha Chita Stito Krishna, Jivane Marane, Nityan Radha Krishna Ugatir Mama. Radha está siempre firmemente situada dentro de la mente de Krishna, y Krishna está siempre firmemente situado dentro de la mente de Radha. Que si Radha de Krishna sea mi refugio en vida y muerte. Es un verso que aparece en el Chaitanya Charitamrita, pero es de el Yugalastakam, el verso número 6. Y pues recordemos que entre la mente y el corazón de Krishna no hay diferencia, son de naturaleza espiritual. Entonces, ¿quién está en el corazón de Krishna? ¿Quién es el Istadevata de Krishna? Krishna abre su corazón, así como Hanuman. Ustedes ven que hay dibujos, ilustraciones que él abre su corazón. Está Sita, Aram, Krishna, le dicen abre tu corazón a ver cuál es tu Istadev, y ahí está Sri Radha. Y cuando Radha abre su corazón, está Sri Krishna. Y de esa manera, ellos se complementan y llegan a ser uno solo, en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y por esto, siguiendo los pasos de Sri Gurudev, siguiendo los pasos de Nitai, siguiendo los pasos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, siguiendo los pasos de las Gopis de Vraya, siguiendo los pasos de Sri Radha, vamos a poder servir a Krishna y ser uno con él en la medida que entreguemos nuestro amor, nuestro afecto, nuestro corazón al servicio de el infinito encantador. Omagyanati Miranda Sya, Gyanan Gyanasa, Lakayacha, Surumilitanya, Natasmai, Sri Gurave Namaha.